Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al canal de Menos View en todo YouTube. Y hoy le traemos un capítulo bien importante, bien instructivo, mi gente. Y este es el episodio de Pro a God Level. En no sé cuántos minutos, porque estoy empezando el video, pero saldrá en el tema, el video, en el título. Así que mi gente, muy pendiente. Muchas gracias a todo el corillo que se dio la vuelta ayer a compartir en el live. La teníamos bien montada. Durísimo. Ayer se metieron todo el team de Ponce. Ahora que veo a Coa ahí, saludo a Coa. La tenía bien montada ayer. Dios, qué vacilón. Está duro el creo que es un Nova de Spider-Man, durísimo. Durísimo. Vamos rapidito con los saluditos aquí a los miembros Titi Guaena, Facundo Naldini, a Norberto Quintana, el de la Civic Type Park de Orlando. Bueno, de Kissimmee, vamos a decir Kissimmee porque él vive para allá. Saludo al miembro Titi Guaen, Walde Trujillo, el de Levo de Davenport, dame y caballero, eso está bien encendido. Saludo a los miembros Real Hasta la Muerte, a Tito Ruiz, a Fuego, gracias papi por el apoyo. Un saludo a Acabortio de Chicago, que tenía la última vez el Super Che encendido. A Fuego, muchas gracias mi hermano. Saludito aquí a Tremendito Rivera de Springfield, Massachusetts, que siempre, mi gente, siempre está activo en el canal. Ese sí que no falla. Saludo a David Barber, que ese es mi barbero. Lo pueden conseguir ahí en la Celebrity, la Hofner y la Conway, mi gente. Vayan allá. Saludito aquí a Davidito de Street Control PR y a todo el corillo de Street Control PR, especial a Yaniel también, que estaba encendido en todos los lives, dándome pela, demostrando que él sí es de los duros, durísimo, todo el equipo está bien duro. Saludo a CJ de THH, que siempre la tiene montada con los eventos, mi gente, y si quieren que hagan un evento como el que hicimos con Coraje, Yoyo y el Minor, bien organizado, bien bonito, bien chévere, mi gente, se tienen que comunicar conmigo en privado y tienen que hacer como hizo Irán, enviarme todos los brackets y enviarme todos los videos y yo miro los brackets, pongo todo en orden y le hacemos un video cabrón. Mi gente, un saludito, bacho. Esta gente se rankearon ayer en el live, mi gente, entró casi todo el equipo de Ponce a darme pela. Saludo al corillo de Team Ponce PR, en especial a Boyka y a Patel, y a Patek. Dígame, puse Patel, ahí es Patek. Saludo a Patek, que ha salido en el canal ganando campeonato, igual que Boyka. Y Patek se mete en los live a darme pela y me trae la campeona, durísimo. Saludo también al veterano que ayer se fue 6-0 en las costillas, en el live, demostrando que él sí que es uno de los bien duros, para que no se olviden, durísimo. Y estaba todo el team de Ponce ayer, Pilón, estaba en el chat, estaba Coa, estaba Yerito, ha hecho entró todo el mundo, en verdad, se formó un vacilón bien cabrón. Saluda a Gordo NMG de LFTM. Los duros en los chats de los Messenger, tirando carreritas, haciendo eventos. Ahora estamos planeando hacer un evento contra Estados Unidos, así que muy pendiente que estoy yo encima de eso para darle cobertura. Bueno, mi gente, sin más preámbulo, llevo 5 minutos enzorrando, saludando, lo sé, corillo, pero es que la gente está bien activa en el canal y hay que darle su mérito. Pero vamos a lo que vinimos, a la gente que le dio fast forward para el video ahora es que vamos a hablar de lo que venimos a hablar, mi gente. Y esto es, era ahora que salió este truquito, mi gente. Siempre te salen carritos así, te avisa, mira, chequeate este carrito a ver si lo quieres comprar, mi gente. Yo siempre entro a ver si ponen un carro sin bonete, pero todavía no han puesto un cabrón carro sin bonete que sabe que lo voy a comprar a las millas. A las millas lo voy a comprar. Pero todavía no se ha dado. Ok, mi gente. So, vamos a hablar de el truco. Yo diría que este es el truco más importante que te va a convertir a ti de pro
a God Level. Este sería el truco más importante, mi gente. Y el truco más importante, bueno, voy a romper calientito, mi gente, para que se orienten. Cuando usted está tuneando un carro y ya le tienen la suspensión, el peso, todo bien hecho, y está bregando con la suspensión, con los cambios, ya le tienen la primera, ya le tienen la primera, que el carro sale bien cabrón, que ahora lo que tienes que ajustar de segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, para que tengan un ritmo cabrón, mi gente. Y esto es lo bien importante, el timing de los cambios. Y no estoy hablando del timing de la computadora, estoy hablando del timing de los cambios, el timing de cuando tú tiras los cambios, de que cuando tú tiras segunda, tercera y cuarta, tiene que haber un ritmo, mi gente. Eso es bien importante. Ese es el truco más cabrón que a ti te va a llevar al God Level, mi gente. Le estoy hablando claro. ¿Qué me refiero con eso? Pues, mi gente, hay varios casos diferentes. Por ejemplo, voy a explicar que los all-wheel drive, voy a sacar el Evo, porque el Evo es el más cabrón de todo, en cuestión de ritmo, timing, todo. Por eso es que este carro se me hace tan fácil guiar, porque está tuneado tan y tan perfecto para tirar todos los cambios ahí, que tú los puedes tirar, después que tú los tires con el mismo tiempo, con el mismo timing, tic, 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 papi, él va a guiar perfecto siempre, no importa. Así que vamos rapidito a darle un ejemplo. Déjame bajarle el volumen al juego para no dejarlo solo, mi gente, para que puedan oír lo que les quiero decir. Le voy a subir el volumen cuando vaya a arrancar, para que oigan el motor y oigan el timing de cuando tiro los cambios. Es algo bien difícil de explicar, mi gente, pero si pegan atención, si logran captar lo que quiero decir, esto los va a ayudar un montón, mi gente. Esto es la grasa de verdad del juego. Todos los cambios que queden parejitos. Como pueden ver, puede ser que la tercera no giró mucho y eso causó que no tirara de cuarta para quinta bien, pero traté de tirar los cambios con el mismo timing exacto, tic, 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 y puede ser que la quinta se me murió un poquito. Pero ese es el truco, mi gente, que cuando tú tunees el carro y tú le des el pase perfecto, el ritmo de los cambios se oiga bien parejo. En el all-wheel drive casi siempre es desde primera, segunda, tercera, cuarta, todos con el mismo ritmo. Wong, 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 entiende, con el mismo ritmo. Eso es lo que quiero decir, corillo. Ahora, cuando tú vas y corres un carro delantera o trasera, pues cambia un poquito, mi gente, pero es el mismo concepto del ritmo. Por ejemplo, en la Civic, tú tienes que esperar un poquito en primera, que ella como que revolucione en primera, y después cuando tú le mandas segunda, tercera, cuarta y quinta, tienen que quedar con el mismo ritmo, como hizo el Evo. Pero como esta es delantera y no pega tan duro como el all-wheel drive, pues tienes que dejarle en primera un ratito, que meta milla, que coja un poquito de viaje, y ya cuando ella coja viaje, tú le mandas la segunda y tienes que tunear los cambios, que queden todos los demás cambios en ritmo. So, vamos allá a darle un pasecito a la turbocita. Se van a fijar que en primera, qué sé yo, medio segundo de pausa, y después cuando tiro segunda, la segunda, tercera, cuarta vienen una detrás de la otra, corrida con ritmo. Se fijaron ahí, corillo, y tiré buen numerito, apuesto lo que sea, no gire un cambio, no corrió muy bien que digamos. Pero si se fijan, todos los cambios quedaron en ritmo. La primera se tardó un poquito en lo que desarrollaba, en lo que la boba arrancaba. Y cuando mandé segunda, eso fue segunda, tercera, cuarta y quinta con el mismo ritmo. Mientras vas llegando a los cambios más altos, pues el ritmo va bajando un poquito la intensidad. Eso es normal porque obviamente está subiendo a cambios más largos. Pero tienes que llevar ese concepto, el ritmo, mi gente. Chequéate el ritmito de segunda para adelante. ¡Wum, wum, wum, wum! ¿Entiendes? Como que tiene que tener un ritmo, corillo. Y ahí, no importa el número que tú tengas, no importa la transmisión que tú tengas, después que el carro actúe así, él va a correr los números. Ese es el truco más grande que tiene este juego, damas y caballeros. Otro truquito que tiene el juego
y la gente no se ha dado, no sé, para mí, yo lo digo en todos los videos, pero para mí que cuando tú abres el paracaídas le da el guito a lo último, ese es otro truco, God Level, cuando las carreras están bien, bien cerradas ahí, a lo último, ábrele el paracaídas. Cuando ustedes ven los tiempitos míos que yo pongo en la pizarra, ustedes no se han fijado que en todos los pases abro el paracaídas. En todas las fotos que yo tengo screenshot de que yo he corrido tiempos bien cabrones, he abierto el cabrón en paracaídas. Hombre, no cambié la luz. So, ahí abro el paracaídas, boom. Y mi gente, eso le da, aunque no lo crean. Déjame cambiar la luz, que con esa luz no voy para ningún lado. Déjame darle otro, vamos para playita, seguro que sí. Este cabrón, yo no sé qué tiene en playita, pero yo lo tuneé en playita. Y le saqué 5.9, 5.9, 5.8, 5.59, 5.58. Y cuando lo llevé a la otra pista, corrió 5.57, pero. En mi defensa hay que darle par de pases para bajarlo para allá y yo no estoy caliente todavía. Pero le vamos a poner un numerito con el paracaídas abierto y le voy a enseñar un par de fotitos de resultados que tengo casi todos abriendo paracaídas. Dije, y la primera, yo, eso no vale. Bueno, en lo que vamos a chequear las fotos. Y la primera que chequeé, como pues, ay, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Espérate, como pueden ver, la primera que chequeé, salte de ahí. Él tiene el paracaídas abierto, no se nota bien, pero tiene el paracaídas abierto y miren, miren el tiempito que se tiró el Skyline All Motor y yo sé que corre un poquito más. Aquí en la CIMI me tiré buen tiempo y si se fijan, estaba abriendo el paracaídas también. Mi récord en el Evo el Motor, para que sepan, lo hice abriendo paracaídas también. Y el paracaídas también puede ser utilizado para coger fotos así como esta, que quedó bien cabrona. Antes de haber corrido los 6-1, paracaídas abierto. Y aquí también tenemos paracaídas abierto, damas y caballeros. No encuentro la foto del récord mío con este Skyline, pero te apuesto lo que sea que tenía paracaídas. Y encontré la del récord mío con el Evo y no abrí paracaídas. Eso estuvo bien curioso. Déjame ver si, sí, mira. Pero les voy a enseñar el récord del Evo mío como quiera. Saludo, creo que eso fue corriendo con Koa, los dos poniendo numerito en la pizarra, damas y caballeros. Bueno, vamos ahora para el próximo truquito, mi gente, y vamos a hablar ahora de las gomas, tamaños de goma, tamaños de aro y todo eso, mi gente, porque este no es tan. Es bien importante, pero no es algo que no es una ciencia. Todo, la mayoría de la gente lo sabe, así que esta parte lo puede esquivar si quiere. Pero mi gente, en los delanteras, especialmente en la Civic, no se le puede poner una goma más ancha de 10.5. Pero en cuestión de alto, yo he visto mucha gente corriendo con gomas 28 y en verdad, a la Civic lo que le gusta es 24 a 25. De más de ahí no creo que correría bien. O sea, a lo mejor se hace hasta más fácil de tunear, pero para que se tire los disparates ahí, para que corra los números bien cabrón, yo creo que tienes que ponerle una 25 al frente a la Honda Civic. Y en la parte de atrás, mi gente, ustedes saben, lo más finito, lo más bajito, lo más liviano posible. Como para los tiempos del glitch. Saludo a los que se suscribieron cuando estaba el glitch encendido. Qué tiempos de No Limit, damas y caballeros. Bueno, en los all-wheel drive me he dado de cuenta, en todos los all-wheel drive, que también yo antes los tuneaba con goma grande y ahora les tengo goma 25 y están corriendo mucho mejor. Y si se fijan, le meto goma ancha. Cuestión que el carro pegue lo más duro posible. La idea del all-wheel drive, aunque no lo crean, es ponerlo a pegar lo más duro posible y hacerle la primera, segunda y tercera lo más agresiva posible para que el carro salga lo más disparado posible. Y ese es el truco de los all-wheel drive en este juego para correr numerito y correr los 5-5. Si no los tuneas así, es bien difícil correr 5-5. Por lo menos este carro,
Yo lo tenía con un tuneíto con los cambios un poquito largos, cuando le tenía la goma finita atrás, y corría 5.5, damas y caballeros, pero el Evo es bien difícil sacarle 5.5 con goma chiquita. Al Evo obligado, obligado este carro, obligado, tienes que meterle lo más ancho posible para que corra los 5.5, damas y caballeros, y goma 25, al igual que el Skyline. Ahora, los traseras es otro mundo. Los traseras, lo que le gusta es la goma grande, damas y caballeros. Vamos a buscarle el animal. ¿Dónde está? Míralo ahí. Hace tiempo no sale en el canal el animal. Mientras, a los traseras, hay que meterle la goma más grande. Hay que ponerle Willy Bar. Hay que. ¿Entiendes? Y la magia de. Y al frente finita, obligado, como los delanteros atrás, pero al frente. Mi gente, por eso es que en los traseras la liga de la goma 10.5 es bien interesante. Porque cuando tú le pones una goma finita a un trasera, no va a pegar, no va a correr, ¿entiendes? O los traseras tienes que montarle la goma más grande posible para que ellos corran el tiempo más rápido posible. Pero nosotros acá venimos y hacemos una categoría para correr con goma chiquita. Vamos a buscar un carro de goma chiquita. O sea, pasé como tres ahí. Mira, este, vamos a sacar este. So, si se fijan, este carro es trasera, pero está tuneado a goma chiquita. Y al él ser goma chiquita, yo puedo venir a multiplayer, tirar mi carrera, ¿verdad? Y setearla para que nada más puedan entrar gente con goma chiquita. El carro es el motor, pero dudo mucho que entre alguien en el motor, así que le vamos a darle y le vamos a dar octavo, octavo para ponerle interesante. So, con eso dicho, ya a esta sala no puede entrar nadie con goma ancha y va a ser bien difícil que alguien entre. Lo más seguro va a entrar alguien en una Civic y me va a partir la madre. Pero como son las 8 de la mañana, no creo que vaya a entrar nadie porque. Bueno, entró una Civic. Gracias, Player 467, por tirarte que está llanito. Pero en tu defensa ando all motor. Así que más vale que no pierda. Más vale que no pierda, que se va a ver bien feo. Párteme la madre, ya me pone el teléfono a red para no fallar el cambio, porque esto es. Ya tú sabes. Vamos, no te dejes, no te dejes. Ahí lo tienen, papi, los motos partiendo la madre. ¿Turbo para qué? ¿Turbo para qué? Mi gente, eso es el truquito para correr con goma finita en el juego. Yo sé que mucha gente sabe ese truquito, pero si seteas el carro bien seteado como está este carro, así con goma finita, mi gente, va a ser bien difícil que te ganen online. Ahí te conviertes gold level de seguro. Ok. Por si no cacharon todo lo que dije, todos los videos anteriores que hice explicando todos los trucos sobre los tuneos en free ride, vamos a volver allá. Aunque yo sé que mucha gente cachó todos esos videos, lo sé por los views, los comentarios y todo eso. Mucha gente se puso al día en free ride. Porque cuando empezamos a jugar free ride, pues yo corría con los tuneos de multiplayer y los carros estaban bien quedados. Y no fue hasta que vino la gente de Street Control y me dio la mano, saludó a Davidito y me dijo: papi, chécate este tuneo para que tú veas. Y yo, nada más de ver el tuneo, yo no vi casi mucho. Yo lo que miré fue cómo el hombre tenía la primera y la segunda y cómo tenía el peso. Y yo dije: ok, ya entendí todo lo que estaba haciendo mal, ya entendí qué estaba pasando en free ride, cómo es que se hacen los tuneos en free ride. Son mi gente. El problema de free ride es que cuando. O sea, cuando los carros arrancan, ellos se wheelean un poco, pero no caen de capota. Un ejemplo. Este carro está tuneado para free ride. Pero si yo lo corro en multiplayer, no va a correr tres carajos.
Lo más seguro va a caer de capota tan pronto arranque. Esa va a ser mi predicción. Ahí lo tienen, no, mi caballero. Eso de capota en todos los cambios. ¿Qué quiero decirle con eso, mi gente? Que el tuneo de free ride, normalmente tú lo vas a tunear para poner el carro a pegar lo más duro posible, lo más duro que tú puedes. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues tú le vas a hacer el truquito más importante, moverle el peso bastante para atrás. Tú le vas a poner una primera bien corta, como si fuera un all-wheel drive, como si fuera un skyline, algo así más o menos. Y vas a bregar con la suspensión y lo vas a poner el carro lo más pegajoso posible. Bregándolo aquí con este bump que está aquí, se lo tienes que poner completo para abajo. Y este stiffness se lo tienes que poner completo para abajo. El stiffness, perdón, corillo que yo hice. El stiffness, este que está aquí, lo tienes que mover completo para abajo. Estar seguro que no moví más, no. Ok. Ese es el truquito para que te pongas gold level en el free ride, mi gente. Mucha gente lo cacharon. Mucha gente se puso bien duro, bien rápido. Rápido que solté el primer video explicando eso. Así que todos ustedes, toda esa gente le deben gracias a Davidito, mi gente, de Street Control PR, para que ustedes sepan. Aunque hay gente que no lo soporte, pero él es de los buenos, es para que no lo conocen. Tremenda persona, súper humilde. Mi gente, este fue el ganador, el rojo de la competencia. Estaba en el club y le voy a comprar el carrito, pero no se lo voy a comprar en vivo para que déjame ver si puedo comprarlo sin poner el password. Vamos a ver si lo puedo comprar sin meter el password. Ah, es que no me coge la marca, cabrón. Cógeme la marca. Está bien, yo lo compro ahorita. Traté, papi, traté, pero lo voy a comprar ahorita. ¿Para qué no voy a poner el password? Porque, imagínate, después me roban la cuenta. ¡Qué cabrón! Seguro que sí, yo no sé qué pasó con este carro ayer, mi gente. Déjame ver algo. Oh, no, miren. Ah, ya yo sé qué fue lo que pasó exactamente con el carro. Ya yo sé por qué él lució tan mal ayer, damas y caballeros. Mi gente, esto es otro truco gold level. Mi gente, para que sepan. Todos los carros nitrosos, mi gente, se tunean así como están viendo ahora mismo en pantalla. Tienes que poner todos los sistemas en primera a 1000 revoluciones. Hasta el cuarto stage lo pones en primera a 1000 revoluciones. Diablo, corillo, me dieron pela en este. Estaba corriendo 5.8. Estaba corriendo 5.8 en playita y me cogieron y me tostonearon todo bien duro. Y cuando este carro es una bestia. Y ese era el problema, corillo, para que no se guillen de noob. Entiende, para que lleguen al gold level, tuneen los carros nitrosos así como vieron en pantalla. Saludo aquí a McGoon, que se va bien partido. Ponte, ponte. Ponte, dale, que te voy a partir. Ah, te jodiste, llegó tranquilo. Llegó la primera víctima, dale, tranquilo. A mí que le tienen miedo. Mira quién llegó ahí, mira quién está por ahí, el Yadniel. Parece que se quedó dormido con la sala abierta. Saluda a Yadniel, que se amaneció en el juego y se quedó dormido ahí. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Seguro que sí. Tres carriles, vamos allá. ¡Ay, cógelo! ¡Cógelo! ¡Dios! 5-6, vamos a darle otra. Esto corre más. A ver si te elevo, corre más. Vamos con tranquilo, a ver si tranquilo se la tira. Uy, yo vi un Evo por ahí, lo hubiera tirado a Evo. ¡Vamos! ¡Mira, diablo! Va a tener que ajustar el carrito. No estaba corriendo los numeritos. Y a algún día yo voy a sacar el mío, espérate. Tira, tira. Tira, tira, que está asustado. Cambiarle la cámara.
Truquito, papi, esto es otro truquito God level, dama y caballero. Y aparentemente no sirvió. Dame un break, hay una cámara que brega bien, cabrón. Creo que es esta. Ese truquito lo aprendí jugando los otros días aquí. Que es el de Lego, la Jota. Vamos a darle con la Jota, me bien. Ya no, me creo que estoy en vivo aquí, corillo. Demostrándole los truquitos God level del corillo. No, no quiere bajar. La cámara no me está ayudando. Estaba alucinando entonces, corillo, el otro día. So, vamos rapidito a volver. Vamos en lo que me, en lo que pienso otro truquito. Bueno, vamos a hablar de las suspensiones un poquito, mi gente. Esto es algo que es bien importante y no lo di. Pudo haber sido que lo haya dicho en el video anterior, pero no entré a detalle, mi gente. Recuérdense en los bumps. El lado que el carro tenga la tracción, el bump va para abajo, mi gente. El stiffness tiene un truquito, mi gente. Este truquito, esto la gente vuelve, lo vuelve loco a la gente. Pero yo le tengo el, yo lo tengo mangado porque este truquito viene desde hace 2 años atrás. Desde que yo tuneaba el Supra, que salió el juego, yo aprendí este truquito. Más nada les voy a decir. Miren, cuando tú pones esto aquí abajo, el spring ray este aquí abajo, ahí tú vas a causar que el carro tenga un grip bien cabrón y no va a dejar que se huilee mucho, mi gente. Y aunque ustedes no lo crean, esto aquí en 2.0 equivale a la pegada de cuando lo pones aquí mismo. Es la misma pegada, pero lo que cambia es que en 55.000 el carro tiende a huilearse más. Pero si tú sigues subiendo aquí, aquí le sigues aumentando la pegada. De 5.5, ¿verdad? De 5.5 para arriba sigues aumentando la pegada. Es más fuerte la pegada en 6.000 que en 2.000, mi gente. Pero si tú pegas a bajar de 5.5 y pegas a bajar hasta 4.000, ahí tú le bajaste el máximo a la pegada. Pero cuando de 4.000 pegas a bajar más, ahí él pega a subir, perdón, de 3.000. En 3.000, ahí esa es la pegada mínima. Mala mía, perdón por trabarme, pero es en 3.000. Ya cuando tú llegas a 3.000, ya ahí tú tienes la pegada mínima. A veces ayuda en algunos tuneos, como en el Belear, ayuda bastante quitarle un poquito de pegada para ponerle una primera larga para que el carro tenga una alta encojonada, porque así es que el carro corre. Pero si tú le sigues de 3.000 para arriba, tú le sigues subiendo, le sigues aumentando la pegada, y de 3.000 para abajo tú le sigues bajando y le sigues aumentando la pegada. Es algo que el juego lo tiene desde el principio y mucha gente no se da de cuenta. Pero cuando tú lo pones aquí, tienes una pegada que equivale a tenerla aquí. Pero lo bueno de ponerla acá abajo es que el carro tiende a huilearse menos y puedes ponerle la pegada, huilea menos, eso no tienes que joderte tanto seteando el Willy Valley la primera. So, eso es un punto, eso es una de las cosas más importantes, bien duro. Ok, en los carros delantera, el sprint ray al frente normalmente le gusta bastante duro para causar que el carro trinca al frente para echarle el peso para atrás. Mi gente, pero hay carritos trasera que huilean mucho y tienes que bajarle este sprint ray de aquí de al frente. Pero normalmente a casi todos los carros les gusta acá arriba. ¿Entiendes lo que te digo? A la mayoría de los carros traseras. A los delanteras es completamente diferente. Al revés a esto. Porque así es en todos los juegos. Los delanteras y los traseras se tunean prácticamente igual, pero en viceversa. So, en el trasera, lo que tú tengas aquí abajo, en el delantera va para arriba. Y lo que tengas acá arriba, en el delantera va para abajo. Igual que en los bumps. Los delanteras tienen los bumps así, prácticamente. Y los traseras los tienen así. Eso es otro truco God level, mi gente. Y obviamente los all-wheel drive, pues tienen los bumps así. Si no lo sabían.
Ahí es que van. Vamos a ver qué más le puedo dar, corillo, porque yo quiero que toda mi gente se ponga bien dura. Ya le dije el timing, que es lo más importante. Mi gente, por favor, mira, hecho otra cosita, mi gente. Digan la silla y que ajuste el delay box. Que le ponga algo en todos los carros, le ponga .050, aunque sea bendito. Siempre se come la luz en los torneos, se pone nervioso. Papi, yo no tengo carro que yo haga foul, yo no hago foul casi nunca. Y es por esto, porque siempre le seteo el delay box a todos los carros. Miente, esto es lo que te va a hacer a ti con Leo y lo que te va a hacer a ti ganar carrera, mi gente. Y te va a hacer millonario. Ya que mucha gente me pregunta, ¿cómo es el dinero en el juego? Y yo les digo, pues papi, fácil. Te vas al modo historia. Ah, que ahí no de esto, ahí no subo rápido. Pues papi, porque no las has metido. Si tú le metes al modo historia y subes al level 48 por lo menos, que estoy bajito, yo he visto gente en el level 100, 200 y pico. El valor de las carreras te va subiendo en tu nivel. Mientras tú vas subiendo de nivel, más te pagan las carreras. Si nunca le metes al modo historia, te quedaste en el level 10, papi, te vas a quedar cobrando $2.500 por carrera y no te vas a motivar y nunca vas a ser chavo. Tienes que meterle al modo historia para que cuando te salga un torneo, no tengo torneo, pero los torneos a mí me pagan 18 mil pesos y casi siempre son de tres carreras. Mi gente, ahora, si eres vago, si eres un ya tú sabes, un loco de verdad, así como yo, pues puedes hacer esto, mi gente. Esto vale, mi gente. Tú vienes y seteas el delay box, como le he explicado en videos anteriores, cómo setear el delay box, ¿verdad? Y un ejemplo, yo sé que esto más o menos va aquí como en 470, porque ya lo he practicado tantas veces. Miente, esto es otra manera de cómo hacer dinero. Y déjame ponerlo para atrás como está. Vamos a buscar una bestia. Hay que hacerlo con una bestia. Tienes que buscarte una bestia. Por ejemplo, esto es una bestia. Te busco una bestia y le pones el delay box. Se te deja el delay box para la luz de calle. Por ahí es que vamos. Que va más o menos por ahí en este carro. ¿Quieres hacer chavo fácil? Mira, esto es fácil. ¡Boom! Va a coger la gente pendeja, se va a molestar, se va a encojonar, pero pues, ¿qué se puede hacer? A llorar para maternidad. Ponen la luz, Street 3, y le manda por 20. Y el primer noob que entre, pues, le vas a tumbar 20 mil pesos. Así de fácil, mi gente. Y créeme que como tienen la luz Street, lo que se van a meter de abajo son noobs. Los pro se van a meter a correr con la luz Street. Uy, uy, espérate. Sacaron Evito. Sacaron Evito, papá. Pues ahí tienen un truquito para hacer chavo, maicadero. Esto es el truco más fácil, más sencillo. Y vale. Y te van a correr una sola vez y se van a ir encojonados. Porque, tío, este tipo es un duro en la luz. No sé. Se puso para la vuelta. Vamos a ver las reacciones. Oh, el tipo sabe de la luz. El tipo es un duro en la luz de calle. Pero normalmente cuando tú tires este tipo de carrera, va a entrar gente que no. Unos noobs. Va a entrar gente que no sabe qué está pasando. Nunca han corrido con la luz de calle. Van a hacer una reacción de .3, .4 para allá arriba y tú te vas a tirar un 0.21 porque tú tienes el delay box bien seteado. ¿Entiendes lo que te digo? Y de eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que te va a llevar a Gold Level, damas y caballeros, en este juego. Setear ese delay box bien, bien acicalado. Pregúntale al corillo de Team Ponce cómo ellos hacen .00 en todas las carreras. Ellos hacen .00 algo o foul. Más nada, ellos no hacen más nada y es por eso porque tienen el delay box bien finito. Y mi gente, ¿qué quiero decir cuando pones el delay box bien finito, mi gente? Este carro, yo sé que a él le gusta como en 70, pero si yo lo quiero poner bien finito, lo bajo, qué sé yo, a 58. Y si yo lo pongo en 58, damas y caballeros, van a llover los foul y los doble cero a todo lo que da. Y esta es más o menos la técnica que usan los pros
o los God Level ahora, porque le subimos el rango a los duros de No Limit. Ahora somos God Level. Después te digo. Chequéate la reacción. Me pude haber dormido un poquito, pero como tengo ese delay box bien, bien afilado, damas y caballeros, me tiró un 0.24 y vamos a darle otra. Y le voy a dar más intenso todavía. Y si no hago foul, le voy a bajar el delay box más todavía, corillo. Para que ustedes vean, con les voy a setear el delay box God Level aquí al frente de ustedes. So, ahora mismo estamos en punto 0.2. Ah, hice foul. Yo creo que ya está ahí. Hacho, está ahí, ahí. Ahí sí que le boté bien duro. 0.05. 0.10. So, tenemos 10. Mi gente, tenemos 10 que le, sabe, que vamos a subirle los 10 y vamos a volver exactamente a donde estaban y le damos dos más para no hacer foul. Y le vamos a botar exactamente como le botamos ahí. Yo te apuesto lo que sea que vamos a hacer 0-0 ahora. Ahora sí que sí. Juguito de China. Juguito de parcha, como dice el chat. Vamos allá. Tuvo que haber .03, .020, obligado. .04, corillo. Pero les digo que tienen que estar bien activos cuando vayan a setear el delay. Bueno, esa es otra cosa. Tienen que ver en qué estado ustedes están. Porque puede ser que estén apagados, estén con el delay box un poquito mal. Ahí, primera, ahora sí. Ahora sí, y no hizo foul. Vamos a ver. Uy, por poco rajo los 0-0, corillo. Pero yo sé que están entendiendo. Yo sé que le están cogiendo la vuelta, mi gente. Cuando ustedes ponen ese delay box y están bien concentrados en el timing del delay box y todo eso, se van a poner para la vuelta, hacer buena reacción. Y ahí sí que va a ser bien difícil ganarle. Corillo, ese es otro truco para llegar al God Level. Así que vamos a ver, deben caber muchos más trucos. Deben caber muchos más trucos, pero como ya llevamos 40 minutos en este video, creo que voy a hacer una segunda parte y voy a entrar en más detalle en otros trucos que mucha gente no sabe. Este, la parte 1, eran truquitos que más o menos uno por lo menos debe que entender y le hace sentido que sí, es verdad lo que Charlie está diciendo. Pero venimos después con los trucos que no hacen sentido y tú dices, ¿cómo carajo? Pero lamentablemente funciona. Así que mi gente, se me saluda. Muchas gracias a los que se están conectando en los live y metiéndole bien duro a los que me han partido, mano. Eso vale bien cabrón. Yo me lo gozo con cojones, en verdad. Así que sin más, seguimos ahora. Pendiente con eso, los lunes y jueves vamos a estar activados corriendo con todo el mundo, se pasa bien. Ah, mi gente, mañana, digo hoy, claro, no sé, los martes, vamos a decir los martes. Recuérdense, vamos para el live de Melodio. Si está jugando en un límite, le vamos a invadir el canal al pana Melodio para partirle la madre y pasarla bien gufiada. En verdad, la tiene bien montada con esa pendejada. De él cogí la idea de irme yo live y en verdad resultado en todo un éxito. Pero vamos a seguir con los videos también instructivos, mi gente, de la serie de No es la flecha, es el indio. Aunque estos dos últimos dos videos de la serie de No es la flecha, es el indio, le cambié un poquito el tema, el título al video, para hacerle un poquito de clickbait. Obviamente ustedes saben que a mí no me gusta hacer clickbait, pero David, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacer el video de Nuba Pro y alguien tenía que hacer el video de Pro a God Level, mi gente, para que se pusieran bien duro. Lo tenía que hacer para que mis seguidores se pusieran bien duro. Vamos a aclarar eso ahí, mi gente. Y se están poniendo bien duro y están empezándome a partir muchos de los suscriptores, especialmente en el Free Ride. Me cogen y me parten bien duro. Se forma un vacilón, cabrón. Un saludo a los que van con sus carros de auto show y no van a correr al free ride. Lo que quieren es parquearse y cogerse par de fotos
Y eso me gusta también, mi gente. Vamos a seguir con el mismo formato lunes y jueves, donde corremos multiplayer como por 45 minutos. Después nos vamos 45 minutos para free ride. Un poquito, le vamos a meter un poquito más multiplayer, porque en el multiplayer yo sé que hay mucha gente que quiere entrar y solamente puede entrar uno a la vez. Y entiendo que cuando voy para free ride, pues entran de 5 en 5. Aunque los que tienen el internet más cabrón en el chat son los primeros que entran. A veces no le quieren dar break a los demás. Y vale, mi gente. Vale, yo por lo menos trato de tirarle salas rápido a todo el mundo para que traten de entrar. Y eso aparentemente funciona. Pero al principio siempre están los mismos. Pero eso es normal, mi gente. Nosotros le seguimos dando hasta que el teléfono bote humo. Se me cuidan y espero que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el jueves.